El Hospital Regional de Iquique ha tenido que transformarse en pocos meses debido a la pandemia del COVID-19, adecuando ya 6 salas especiales para atención de pacientes contagiados. En un recorrido por el recinto asistencial junto al director, el doctor Raúl Romero, se aprecia el despliegue con el que opera hoy en día el hospital. Lo que hemos hecho es crear en tiempo récord nuevas UCIs, tanto así que en este momento tenemos 4, 5 UCI COVID. La última se creó hace un par de horas atrás, con monitores, con ventilación mecánica, con pacientes graves que ustedes pudieron ver. Además de eso, la UCI antigua sigue funcionando y también pudieron ustedes ver cómo se está modificando un sector del hospital para convertirlo en una sexta UCI. El director mencionó que ha sido una gran labor la que han realizado todos los trabajadores, los que están comprometidos en cada paciente COVID que llega al recinto. Hemos sentido un poco el cansancio de lo que significa un trabajo tan arduo como este. Y el personal acá está absolutamente comprometido. Ustedes lo que también vieron, que todos usaban sus elementos de protección en forma adecuada, fueron servicio por servicio, ustedes lo pudieron ver. También pudieron ver que la gente se está comprometiendo con el trabajo realmente en forma intensa. Por su parte, el lado de urgencia continúa atendiendo, por lo que han tenido que optar por derivar. En lo que no es no respiratorio, las consultas han bajado un poco, pero seguimos recibiendo traumas graves. Lamentablemente siguen habiendo accidentes graves. Y lamentablemente, que es lo lógico y lo natural, que la gente se sigue infartando, sigue teniendo complicaciones pancreáticas, complicaciones biliares, que son lo habitual que esto se recibe. Eso se mantiene. Por lo tanto, hemos tenido que modificar este hospital y hacer uso del área privada. Lo que estamos haciendo es trasladar en lo posible lo que más se pueda de patología que no es COVID-19 a las clínicas de la ciudad. Los usuarios del hospital destacaron la rapidez de la atención con los pacientes, pero criticaron la demora en entregar reportes a los familiares que esperan afuera. Llega a las 12, van a ser las 6 y mi mamá todavía está dentro. ¿Pero ya la están atendiendo? La están atendiendo, pero uno no sabe nada, no les puede preguntar, uno se acerca para allá, le dice no, tiene que esperar que el médico salga hasta que él la termine de evaluar. Eso, es entendible que con la consistencia está pasando esto, pero igual deberían pensar en los pacientes, o sea, en los familiares que igual nos preocupamos. Está más rápida la atención, sí, eso sí, es cierto, está más rápida la atención, lo atienden bien. Y esa es la incertidumbre de uno porque espera acá afuera y sin tener respuesta. El hospital ya se encuentra realizando el traslado de camas básicas hasta el Estadio Tierra de Campeones, donde funcionará para pacientes COVID que no requieran camas críticas.